ese lugar. ¿Majito de qué será ese? De mi seguridad. Ah, la Matías, pare. Ah, la Matías. ¿Dónde está? Dale para atrás. Me puedes enseñar. Digo a la niña. Me perdonaste, me acercaste. ¿Qué mango es, Matío? Matío, ¿te cuesta? No, este. El mismo que está en el caso. ¿Te cuesta? No hay lugar más alto. ¿A cómo es? 6 por 10. Deme 12. Escoge la misma de esta. 12 de esta. Muy bien, mis hermanos, así que por ahí estamos haciendo esta transmisión, ya que vamos rumbo a una actividad. Ahí está nuestro hermano Edgar, saxofonista, hermano Rudy Benjamín. Es el que siempre dice amén, aleluya, gloria a Dios. Mano Chepito, chofer estrella. Mano Ernesto, tarolero. Así que ahí vamos. Aquí estamos haciendo esta. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cansado del viaje, no? Aquí nuestro hermano Daniel, chofer estrella. Así que aquí vamos rumbo a una actividad a Jutiapa. Así que aquí venimos haciendo esta transmisión. Ahí vienen los muchachos adentro del camión, trompetista. Así que saluden, hermanos. Así que ahí vienen Malaquías. Un viaje muy largo, Malaquías. Así que ahí están los hermanos, saluden. Mano Nori, mano Helen. Así que ahí vienen los muchachos. Después de un largo viaje venimos aquí a un lugar que se llama Jutiapa, Guatemala, donde hoy estaremos en esta gloriosa noche de campaña. Hoy y mañana estaremos en estas actividades. Así que para los hermanos que viven cerca de aquí de este lugar de Jutiapa, Jalpatagua, Jutiapa, aquí estaremos el día de hoy, pues sacando esta actividad para la gloria de Dios. Así que estamos haciendo esta transmisión, así que estamos aquí compartiendo con los hermanos un momento. Así que saque un billete de la billetera. Aquí está, miren. Los mangos, ricos mangos. Dios bendiga a mi hermano Daniel Sánchez allá en Maryland. Aquí pasamos a comprar unos manguitos mientras llegamos a la actividad, ya que venimos desde la mañana. Es un largo viaje donde hoy estaremos en esta actividad, así que ahí viene el microbusito con todos los muchachos de la agrupación, el camión con los instrumentos, ¿verdad? Así que listo. En la tarde, a las 6 de la tarde, si Dios lo permite, estaremos en dos noches de campaña, hoy y mañana. Empieza la campaña a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. Estaremos compartiendo la palabra por este lugar, cerca de la frontera de aquí de, no sé cómo se llama esta frontera del Salvador, pero aquí estamos, ¿verdad? Ya casi nos falta como una hora para llegar. Y me diga mi hermano Alexis, el chofer, y pues aquí estamos, pasamos a comprar unos ricos mangos. Aquí el camarógrafo se nos esconde, así que unos ricos mangos pasamos a comprar a este lugar, así que
pendientes, mis hermanos, a la transmisión, ya que en la noche, a la tarde, en la, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo, ¿verdad? La agrupación estará cantando las alabanzas y luego nosotros estaremos predicando la palabra de Dios. Así que por aquí estamos un momento, ¿verdad? Grande bendición. Así que por ahí pendientes, mis hermanos, de esta transmisión que estaremos haciendo el día de hoy, si Dios lo permite, estaremos predicando la palabra en la tarde y luego la agrupación estará cantando alabanzas para la gloria de Dios. Luisito Quintanilla, siervo, Dios le bendiga, bendiciones por allá en Honduras. Ahí saludes al pastor Marlon, a la familia, a todos, que Dios les bendiga. Así que un gran privilegio poderlos saludar a todos en el nombre de Jesús. Así que estamos aquí en la frontera de El Salvador. Estamos muy cerquita de la frontera. Vamos a un lugar que se llama Jalpatagua. Jalpatagua es parte de la frontera de aquí de Guatemala con El Salvador. Aquí estaremos el día de hoy en estas dos gloriosas noches de campaña, donde creemos que lo más importante, la presencia de Dios, se manifestará de una manera muy especial, ¿verdad? Ya creo dentro de 15 días también estaremos en el Estado de México, así que vamos para el Estado de México nuevamente, ¿verdad? Un gran privilegio, estaremos dentro de 15 días, primero Dios, allá, nuevamente predicando la palabra para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Dios bendiga a mi hermana Joquita Bonilla, por ahí está conectada, Córdoba, Veracruz, Naranjal. Así que Dios bendiga a mi hermana y todos los que por ahí se siguen conectando, un gran privilegio. Dios bendiga a mi hermano Canario desde Arizona. Qué privilegio ver a tantos hermanos por ahí que se están conectando. Así que pendiente, en la tarde, ¿verdad? Estaremos, hermano, desde El Salvador, dice. Qué bueno, qué privilegio poder ver tantos hermanos por ahí conectados. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Si Dios lo permite, al rato estaremos nuevamente, hermano Ori. Estaremos, para los hermanos que están en Estados Unidos, se les antoja el manguito. Sabroso. Ahí estamos, gracias. Así que están preparando los sabrosos mangos. Bendito sea Dios. Hermano Haroldo Pérez. Ahí nuestro hermano Haroldo. Allá Malaquía, allá con el refresco, porque hay mucho calor. Así que mano Chepito, chofer estrella, comprando su manguito. Mano saxofonista, chupando, saboreando. Saboreando el mango. Así. Aleluya. Así que ahí están los muchachos comprando sus manguitos. Gracias. Dios bendiga a mi hermano Daniel Sánchez, mi hermano Alex, siervo, Dios le bendiga. Mi hermano Esteban Pinula, bendiciones allí. Mi hermana María desde Ecuador, bendiciones, hermana María. Ha 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 ha.
Mi hermana Maribel Zaragoza, qué rico manguito, dice. Sabroso, hermano. Así es como la gente en Guatemala trabaja, se esfuerza para salir adelante, como pueden ver esta niña, trabajando, esforzándose, una niña ya trabajadora. Así es aquí en Guatemala, como los niños tienen que trabajar desde una corta edad para salir adelante y ayudar a sus padres. Dios bendiga a mi hermana Janet. Ahí viene la vocalista, hermana Helen. Así que así que pendiente, mis hermanos, a la transmisión. Si Dios lo permite, a las 6 de la tarde empieza la campaña. Si no estoy malo, son 2 noches de campaña, ¿verdad? Donde estaremos hoy predicando la palabra, donde creemos que será de grande bendición, donde habrá mucha gente recibiendo la palabra. Está cerca de la frontera del Salvador, así que se les invita a los hermanos salvadoreños que pueden cruzar la frontera, ¿verdad? Pueden cruzar la frontera y podemos estar aquí juntos compartiendo en esta gloriosa noche de campaña. Así que pasamos a compartir unos sabrosos mangos para los hermanos que están en Estados Unidos. Pueden ver los sabrosos mangos, la bendición de vivir aquí. En hermano José Damián, siervo allá en Naranjal, Veracruz, México, bendiciones, siervo, Dios le bendiga, cuídese. Manguito con chile, limón. Hermana Reina Flores, qué rico, tan sabrosos. Miren la niña trabajando desde chiquita de edad. Mientras hay niñas que a los 10 años ya quieren novio, aquí la niña trabajando.
Gracias, hermano Lázaro, gracias, gracias. Ahí está la cadena, para cuando el carro se queda en los barrancos, ahí tenemos la cadena para jalar el camión. Ahí está Malaquías. Así que a las 6 de la tarde estaremos ahí compartiendo la palabra, cantando alabanzas. El hermano bajista, él es el que toca el bajo, hermano Elvis. Ahí viene el güirista, el conguero. Ah, viene el más joven de todos, el pianista. La tía. Hermano Nori, ¿está lejos el viaje? Larguísimo, por amor a Cristo. Dios les bendiga a mis hermanos que se están conectando ahí. Dios les bendiga. De la agrupación Malaquías 3:6. Que Dios les bendiga. Ahí estamos. Así que yo bendiga a mi hermana Aris Unum. Mi hermana Aris, pronto ya, 15 días para que estemos en México. Por ahí todos los hermanos se siguen conectando a esta página. Qué bendición de Dios. Así que ya por ahí los muchachos, ya pasamos a refaccionar un poco, ya que traemos un poquito de hambre, pero con estos manguitos pues ya se nos quitó un poquito el hambre mientras llegamos a donde será la actividad. Así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? Muy bien. Así que yo creo que vamos a pasarnos a retirar, porque ya pasamos un momento a refaccionar los que son los manguitos. Pastor dice, quiero mango con chile, hermana Aris. Hermana Aris, claro que sí, ya le damos el saludo a mano Nori. ¿De dónde es aquí? Dice, aquí estamos en parte de Jutiapa y vamos a un lugar que se llama Jalpatagua. Es casi la frontera de Guatemala con El Salvador, así que para allá vamos. Aquí nuestro hermano fotógrafo. Ese es mi hijo Casey. Este es mi hijo, el chiquitín. Casey, que hable Casey. Ese es mi hijo, el chiquitín. Casey. ¿Qué? No, nada. Mano Rudy no se quiso bajar. ¿Cómo estamos, mano Rudy? A él hay que bajar a su mano. Salude ahí a los hermanos que están conectados. Que hable. Sabrosísimo los mangos. Así que si quieren venir a comer mangos, aquí están vendiendo sobre la carretera. Cuando usted vaya para esta calle, es la que nos lleva a dónde, a Moyuta, ¿verdad? Sí. Así que cuando ustedes vayan para Moyuta, acuérdense que en abrir la carretera está la venta de mangos. Pueden pasar a comer manguitos muy sabrosos. Saludos desde Jutiapa, aleluya, para allá vamos, hermano, hermana Cori, para allá vamos. Sonia Colop, aquí es, hermana, es un lugar de Jutiapa, frontera de Guatemala con El Salvador. Aquí estamos. ¿En qué lugar queda Jalpatagua? Jalpatagua es frontera de Guatemala con El Salvador, es frontera. Aquí estamos, así que
Así que aquí estamos en esta, en este lugar. Ya pasamos un momento a refaccionar, así que nos vamos a pasar a retirar, y pendiente con la transmisión de mis hermanos. Pendientes por ahí. Hermano Ramiro, buen provecho. Muchas gracias, hermano. Ya pues ya traemos un poquito de hambre.